trust anyone. One, one, one. Don't trust, stay strong. Don't go wrong. Think twice, think twice. Bueno, pues este sábado ha vuelto lo que es la competición de fútbol federada en todas nuestras categorías, tras el parón navideño, y concretamente el equipo que da este, que es el que yo entreno, lo hacíamos aquí en casa, recibiendo la visita de todos los vecinos de Concegán, con lo cual empezábamos el año con el Derby Serrano, un partido que en la primera mitad ha estado bastante más igualado, pero que al marcador, y ya en la segunda ellos han abierto más líneas, han ido un poquito más arriba, y nosotros pues hemos sabido aprovechar las contras que hemos tenido, y así pues resultado así de 1-5. Un partido que solo gustó un minuto, no ha tenido nada de nada, hemos sido bastante superiores a ellos. Hoy sí que hemos aprovechado casi todas las ocasiones que hemos tenido, que en otros partidos pues no las hemos materializado. Y nada, pues es un resultado que nos sirve para seguir ahí en la zona alta de la clasificación, y a expensas de lo que haga el Barverde, que es el equipo ahora mismo que encabeza la tabla con un punto por encima nuestro. Con respecto a los otros partidos aquí en casa, en Aracena, pues el viernes jugó el Alevín B, el cual cayó derrotado contra el Campillo con un resultado de 4-5, un resultado injusto puesto que íbamos ganando 4-3 a falta de 3 minutos, pero en el fútbol 7 los chavales son de primer año, están verdes, la verdad, y en 3 minutos que quedaban y el descuento, pues el Campillo le supo dar la vuelta al marcador y nos dejó con la miel a los labios de lo que hubiera sido la segunda victoria de la temporada. El Alevín A se desplazó al Cerro del Andévalo, donde ganó 4-6, con lo cual sigue en la primera posición de la tabla clasificatoria, y cuenta todos sus partidos por victoria, excepto uno en el parón navideño que perdimos aquí en casa con Valverde. Y el infantil pues jugó esta mañana aquí en casa contra el equipo de Río Tinto, y caímos derrotados por 2-4. Un resultado que entra dentro de la lógica, ya que tenemos muchos jugadores de primer año. Y también pues hemos tenido la baja de Gonzalo, que como todo el mundo sabe, pues lo ha fichado Recreativo, un jugador muy importante, que era el máximo goleador de la competición, y nos va a mermar de aquí a lo que queda de liga. Pero bueno, el equipo tiene unos mecanismos muy buenos, está bien trabajado y está realizando un buen juego, y yo creo que aún con la ausencia vendrán muchas victorias. Por último, pues el equipo juvenil se desplazó a Cortegana, donde ha perdido por 3-0.
en un partido que está marcado por la expulsión de nuestro central, nos quedamos con uno menos y en esa misma falta nos hicieron el 1-0 y ya pues con uno menos nos fuimos arriba y en dos contra nos hicieron el 3-0 definitivo. La próxima semana creo que solo habrá un partido aquí que jugaremos como local, concretamente creo que el juvenil, ya que en categoría Alevín, el Alevín A, que es el único que, de los dos que aún permanece en la competición de Copa, se desplaza a Bea, y el cadete pues nos tendremos que desplazar a Huelva a jugar contra los Rosales. En cuanto tengamos conocimiento de los horarios definitivos del partido de juvenil, pues los pondremos en las distintas redes sociales del club para que todas aquellas personas que quieran venir a apoyar y a colaborar en definitiva, pues pueden hacerlo. Ya lo quito.